Aloha mundo, bienvenidos a nuestra pantalla. Aquí su amigo Yulchik P. Y esta vez es para compartirles pues mi experiencia al aprender a hacer trading de criptos por mi propia cuenta. Ya ven que hay mucho estafador que su eslogan hace algunos años era: con estas dos simples aplicaciones, ay, que ingreso de siete cifras, algo así decían, ¿no? Los estafadores que te vendían un curso y ya después te aventaban por tu propia cuenta a los peligros del cripto. Bueno, pues aquí yo intento aprender el trading, pero pues por mi propia cuenta. Y bueno, ¿cómo le hice yo? Recuerdo, creo que esta anécdota ya la había platicado en otros videos, entonces nos la vamos a saltar. Yo me imagino que es importante lo de la anécdota. Les voy a dejar por acá en algún lado, quizás en la descripción o quizás en forma de tarjeta, el video a la anécdota de cómo conocí a un compañero de trabajo que hacía cripto. Ufoles, desde la época de la BlackBerry, ¿no? Ya ven que eso tiene, ya tiene un buen, ya llovió, ¿no? Pero bueno, llegué yo al cripto, al trading de cripto de una forma indirecta. Les platico que yo era una de esas personas puristas, idealistas, que pues para nada quería hacer esto del, de la especulación, ¿no? Sino yo era de esas personas que pensaban así: a Bitcoin, estos malvados especuladores no lo dejan cumplir su misión. Yo pienso que el Bitcoin, para el ideal que lo planeó, que lo creó Satoshi Nakamoto, es poco probable que cumpla esos ideales de funcionar como una moneda de intercambio, ¿no? Una moneda con la cual puede uno pagar sus, pues, las cosas del día a día, por su tremenda inestabilidad. Y yo me imagino que entre todos estos especuladores, que ya ahora voy a ser uno de ellos, ya no puedo decir malvados especuladores porque yo también ya voy a ser un especulador. Yo simplemente estoy pisando mi sombra, como diría el psicólogo Jung. Pero sí, ya no voy a decir más malvados especuladores. Es como dicen, todo es un proceso. Y quizás Bitcoin no cumpla esa misión que le fue encomendada por Satoshi Nakamoto, pero si se fijan, hay muchos Bitcoins ya, ¿no? Hay Bitcoin verde, porque es más ecológico, Bitcoin mini, Bitcoin rápido, Bitcoin así, ¿no? Hay, y de seguro alguna de estas monedas quizás ya exista aquí, la que va a lograr ese gran ideal que lo tenía planeado Satoshi Nakamoto. Quizás alguna de estas. Bueno, vean, cada logotipito de estos es una cripto, ¿no? Un swap. Bueno, yo nada más les platico, antes de entrarle a hablar de lleno sobre el trading de criptos, nada más les platico que yo sigo haciendo hold. Tengo fe en las criptos. Sigo haciendo el famoso hold, o sea, el stacking, en tres criptomonedas. Una es el Bitcoin clásico, otra es el Ethereum, que es el Ethereum no clásico, sino el Ethereum mainstream, y también otra que es el Ripple, XRP Ripple, porque según yo es la moneda más descentralizada actualmente. No hay criptomoneda más descentralizada actualmente que el XRP. Bueno, este asunto de la descentralización, centralización es muy controversial. Unos dicen que no es nada descentralizada, pero como es la SEC, este organismo gubernamental de Estados Unidos que según esto se encarga de perseguir a los esquemas Ponzi, pero que también lo instrumentalizan contra
pues contra asociaciones de banqueros del extranjero que no son estados, que no son Gringolandia, pues han decidido entrar en batalla con XRP. Eso, justo eso, es lo que me dio a mí la pista de por qué yo confío en XRP. Si los gringos, que son bien poncis, están desconfiando en XRP, pues seguramente es por algo bueno. Ya ven que se aproxima la gran decadencia, la gran caída del imperio ex hegemónico. El decadente imperio gringo ya está a punto de caer, se va a caer junto con toda su moneda. Los BRICS, hay algunos que ya especulamos que los BRICS van a ser su stablecoin o su CBDC. El CBDC es una moneda central. Digamos que es simplemente una evolución de los sistemas que ya existen, SWIFT, bancarios, para facilitarnos el movimiento de la divisa por medios electrónicos, pero ya es simplemente una escala. No es tanto así como una cripto, ¿no? Deja de lado pues lo descentralizado de una cripto, por algo es CBDC, Central Bank Decentralized Coin, ¿no? Deja de lado eso de ser descentralizado, pero sí aprovecha las grandes ventajas del blockchain. Eso es una CBDC. Seguramente los BRICS, o sea Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, esperemos que prontamente se anexe a Argentina. Eso seguramente le daría mucha fortaleza a Argentina si logra pegarse a los BRICS. Ya van a ser BRICAS o BRICSA. Y yo espero que también México se una lo más rápidamente posible a los BRICS, BRICAS, sí, ya va a ser México y Argentina. Y sí, yo espero que pronto estemos todos juntos ahí y que se genere esa nueva moneda estable. No sé si vaya a ser una CBDC o una verdadera cripto. Yo espero que lo ideal sería que fuera una cripto y que fuera descentralizada, para que no vuelva a ocurrir esto que pasó con Rusia, esto tan feo que le pasó a Rusia, ¿no? Que se supone el SWIFT era una alianza, me parece, en Suiza, o su comité se reunía en Suiza, pero de todos modos, estando a las órdenes de Estados Unidos, de la anglósfera, o sea, de Estados Unidos, de Inglaterra, pues corrieron a Rusia, ¿no? Ahí el gran defecto de un CBDC, que pueden ocurrir estas injusticias, y eso sería lo realmente valioso de la implementación de una stablecoin basada en blockchain, si se puede, de plano descentralizada, ¿no? Eso sería lo mejor, la moneda más ideal, la que dirá, no, esta vez no podemos usar la economía como arma, o nadie, ni yo como hegemón, ni ninguno de los que se asocien a mí puede usar la economía, o a lo mejor sí la puede usar, pero con la moneda no, con el sistema de cobros bancarios no va a poder. Tendrá que intentarlo de alguna otra forma, ¿no? Pero por lo menos del sistema bancario ya no te van a poder correr. Pero perdónenme, ya me fui por las ramas. De todos modos, yo creo que eso no lo van a encontrar en ningún otro video que hablemos de trading de cripto. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, lo importante de este video, la carnita, es que les quiero compartir esta página de trading de criptos, ¿no? Que es swift.txcom.au, donde la ventaja que tenemos es que podemos usar una cuenta. Ven, está vacía esta cuenta, ¿no? No tengo dólares aquí en esta cuenta, pero lo interesante es esto, el modo demo, try demo. Vamos a oprimir try demo mode. Y si ustedes también lo intentan, yo les voy a dar una clave para tener 10 mil dólares de la fantasía, claro está. Y bueno, yo ya empecé a hacer aquí mis pininos, que por cierto voy perdiendo. Les digo que esto del trading no es para cualquiera.
Tenemos que estudiar mucho. Ah, por cierto, hablando de estudiar, les voy a pasar un último tip. Bueno, aquí ya con esta cuenta demo, como pueden ver aquí dice cuenta demo, podemos entrenar en hacer el trading de criptos, pero sin ningún peligro de que nuestro dinero se vaya a desaparecer. No vaya a ser que nos pase como a esos chamacos que los captan ahí los esquemas Ponzi, las escuelas estas de trading, y que les dicen: hijo, ¿quieres un trabajo en el cual te vas a hacer multimillonario? Pídele a tu abuelita 20, 50 mil pesos. Ay, no, que mi abuelita no tiene. Ah, bueno, pídele 30 mil. No, no tiene. 20 mil. Ah, te aceptamos 20 mil. Deposítamelos acá con estas dos aplicaciones, ¿no? Creo una Skrillex, algo así, ¿no? Para mover el dinero rápido de una cuenta, pues digamos tradicional de Swift, a convertirlas a criptos. Y bueno, la otra era para, yo me imagino que eToro. No lo he investigado lo suficiente, pero algo así, ¿no? O esta cosa del Nano, porque hay otras, pero creo que nada más funcionan en Estados Unidos. Creo que era eToro. No lo he investigado lo suficiente, pero sí, por lo general esos cursos son pura estafa. Mucho ojo, mejor acompáñenme a investigar. Yo les voy a ir pasando todo lo que encuentre, todos mis sufrimientos, los esquemas Ponzi que vaya encontrando en el camino, les voy a ir advirtiendo. Y sí, aquí ya estamos. Bueno, yo ya le he estado picando aquí en un montón de criptos. Y una buena que encontré porque es muy inestable es Polkadot. Y empecé a intentarlo, como pueden ver ahorita, sin mucha suerte, ¿no? Miren, me voy perdiendo. Pero bueno, esperemos pronto recuperarnos. Y una pausita, amigos, para que no me gane la tos. Sí, les decía, esta cuenta demo nos va a permitir aprender a hacer trading de criptos. Una vez teniéndolo ya dominado, pues ya le metemos dinero real. ¿Qué les parece, amigos? Dudas, sugerencias, etcétera. Un like si les gustó esto que les compartí. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.